hacer de conocimiento público que también en Morelos existe inconformidad ante esta reforma educativa impuesta desde el gobierno federal, principalmente en la forma en que están manejando la evaluación. Ustedes ya vieron las acciones que se han emprendido a lo largo y ancho del país y Morelos no es la excepción, pero consideramos que los maestros, desde la coordinadora consideramos que los maestros requieren también más información y también los padres de familia, y el punto principal en este momento es citar a los padres de familia y a maestros que estén interesados en entender cómo nos está afectando esta reforma a una reunión de información y organización para el sábado 27 en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, el día sábado a las 10 de la mañana, el sábado 27 a las 10 de la mañana. Ese es el punto principal. Y bueno, tenemos un pronunciamiento en el cual hacemos señalamientos precisos y claros, apoyados en información que han hecho pública las instituciones educativas de este país. Y sabemos que en Morelos hay mucha inconformidad. La autoridad puede decir que todos estamos muy bien y que estamos de acuerdo y que fueron a presentar muchos el examen. Sí, fueron a presentar, pero por aquellas personas que probablemente con ese examen ya les van a dar su nombramiento de plaza de director que ya tienen ahorita de manera irregular. Porque eso existe en las escuelas públicas de este estado. Plazas irregulares en el sentido de que no están bien los nombramientos. Y eso es probablemente para poder ya darle la plaza definitiva a ellos. Pero los maestros de base, los maestros que estamos frente a grupo, hay descontento generalizado.